bienvenido a tu nueva clase virtual. Vamos a desarrollar la clase preparada para el día de hoy. Ustedes recordarán que las tareas que se estuvieron asignando a principios de esta primera unidad fueron relacionadas a diseño de investigación. Ustedes dirán, pero ¿y para qué tiene que ver eso en sociales? ¿Para qué nos va a servir? Pues resulta que en ciencias sociales es un curso eminentemente teórico. Es necesario hacer algún tipo de investigaciones y que ustedes también analicen, escriban sus comentarios en las actividades que se les soliciten. Y entonces, en este diseño de investigación que estuvimos trabajando con las tareas que les asigné, realizaron ustedes objetivos. ¿Se recuerdan que les mandé algunos links para que ustedes pudieran ver cómo se estructuran los objetivos, cómo se estructura una hipótesis y los pasos que lleva el realizar un diseño de investigación? Entonces, les decía de que la relación que tiene específicamente con ciencias sociales es porque es teórico y es necesario hacer algún tipo de investigación. Y entonces, en el diseño de investigación se dan los pasos para que ustedes puedan ir armando lo que es un informe. Este informe se hace escrito. Se puede ir haciendo en computadora y ya después de que se les ha revisado, ya se puede imprimir. También se hace un empastado o un encargolado y de esa manera se presenta la información que se les solicita. El diseño de investigación es una manera formal de poder presentar algunas investigaciones que se hacen. Se pueden hacer investigaciones documentales, o sea, ustedes van a buscar en algunos libros el tema que se les solicita, o también pueden hacer una investigación de campo. Esta investigación de campo pueden ir a las casas, hacer algún tipo de encuesta o ahí mismo con la familia hacer un tipo de encuesta y ya organizar todo lo que investigaron en este diseño de investigación. Les va a servir también más adelante. Aquí tenemos carreras de 2 años, ya el otro año ya se van a estar ustedes graduando y este diseño les va a servir para ir armando lo que es su seminario. En el seminario se hace una investigación y se va armando el trabajo con los pasos que hemos estado trabajando en las tareas y que les voy a dar a conocer a continuación. No sé si tienen algún comentario que hacer. ¿Ya conocían ustedes que era un diseño de investigación? A ver, les escucho. Si alguien quiere hablar, el tiempo con ustedes, no se preocupen. Bueno, creo que nadie. Entonces, les decía, pues ahora estamos en un tiempo, ahí sí que de crisis, no podemos salir, no podemos también recibir material así físico, entonces únicamente se realiza por medio, en digital, por medio de la computadora.
El seminario también así es pedido, porque déjenme contarles que los diseños de investigación llevan un aproximado de 100 hojas para arriba, porque sí es bien específico lo que ahí se va colocando. Entonces, lleva imágenes también, lleva algunos formatos. Entonces, para que no gasten, lo que se hace en relación a seminario, solo lo piden en digital, pero tiempo atrás sí se imprimía, se empastaba y quedaba uno para un ejemplar para recuerdo del colegio y otro ejemplar para ustedes, para cuando se hacía la explicación o la exposición del tema que habían trabajado específicamente en seminario. Entonces, vamos con el tema. Si ¿Sí miran la pantalla, diseño de investigación? ¿Sí se ve? Sí, señor. Vaya. Vamos a seguir compartiendo. ¿Ven esta segunda, donde está la definición? Sí, señor. Ah, bueno, entonces seguimos. El diseño de investigación, pues yo ya se los definí, pero dice que se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. O sea, si nuestra investigación va a ser documental o va a ser de campo, tenemos que explicar ahí cada uno de los pasos, los tenemos que hacer bien hechecitos y bien escritos para que el diseño que estamos trabajando se entienda. Y dice que también es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular y cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. Ahí entonces la definición de diseño de investigación. ¿Para qué realizar un diseño de investigación? Les decía que existen varios tipos de diseños de investigación y entonces dice, el diseño de un tema de investigación se utiliza para explicar el tipo de investigación, ya sea una investigación experimental por medio de las encuestas o una investigación correlacional que vendría a ser investigación semi-experimental. Porque sí se hace una mini encuesta, pero se utilizan más libros y otros recursos para hacer ese tipo de investigación. Y tiene tres etapas principales para poderlo desarrollar. Es la recolección, la medición y el análisis de datos. En la recolección estamos hablando de buscar toda la información del tema que se les asignó, buscar toda la información necesaria para poder ir armando lo que es el diseño. Después, la medición. La medición por medio de preguntas y posteriormente se hace un análisis y en este análisis se hacen también hasta gráficas de esas preguntas y del análisis que se hizo, se hacen gráficas para determinar el caso que estamos estudiando. La estructura del trabajo de investigación. Aquí se unen lo que es diseño de investigación e informe de investigación. Entonces, ¿qué es lo que lleva? El informe de investigación es pequeño y las partes importantes que lleva el hacer el informe de investigación, y ustedes podrán ver
en la tarea que se les asignó para la otra semana en comunicación y lenguaje, ahí también va estructurado lo que es el informe de investigación y los pasos que lleva. Estamos en primer lugar con lo que es la introducción. ¿Qué lleva la introducción? Aquí se indica por qué se ha investigado el tema y que se busca con el trabajo de investigación. Cuando ustedes presentaban trabajos formales, se podría decir, en cualquier curso, les pedían siempre que le agregaran una introducción. Y muchos lo único que hacían era, a continuación doy a conocer el trabajo de ciencias sociales referido a los derechos humanos y espero que sea del agrado del docente. Eso escribía y se viene haciendo desde la primaria, pero ustedes ahorita ya están en diversificado y es necesario que en las introducciones de los trabajos que se les solicitan estén más a profundo, agreguen lo que tenga que ver, lo relacionado al tema que están investigando. Pueden copiar algún párrafo de lo que investigaron, de la definición del tema que se está trabajando y también agregar con sus propias palabras lo relacionado al tema y así se desarrolla lo que es la introducción. Más o menos tiene que ocupar, hablando en hojas, ¿verdad?, de tamaño carta y a computadora, tiene que ocupar una hoja tamaño carta. Después viene lo que es el desarrollo. En sí es el tema, el título del tema que se les asignó y ahí se escriben todas las definiciones, todo lo que ustedes encontraron relacionado al tema. Y dice aquí es el núcleo, el lugar en el que se presenta y se contextualizan los datos, los conceptos y las ideas. Conviene esquematizarlo en detalle y enriquecerlo con esquemas e infografías. Agregarle imágenes para que al momento de poder presentar el diseño de investigación sea más claro la persona que recibe el informe o el diseño, le sea más claro comprender el tema que se está trabajando. Y también lleva a lo que son las conclusiones. Aquí en las conclusiones se recoge una síntesis de lo que se puede extraer de los datos y las ideas obtenidas. Algunas veces después de las conclusiones a las que se llegaron con lo que investigaron, se citan lo que son algunas recomendaciones. Y estas recomendaciones son los consejos que se le dan a las personas sobre el tema que se investigó. Después de esas tres partes importantes que lleva el informe de investigación, que es más corto que el diseño de investigación, también se le agrega lo que es su portada, su carátula. También va lo que es un índice. No sé si ustedes pueden realizar índices así por medio de la computadora. Hay un instructivo en línea donde da una pauta para poder hacer de una manera fácil los índices. Pero el índice es el último que se realiza después de que hemos organizado bien lo que nos piden en nuestro diseño de investigación y en nuestro informe de investigación. También es necesario agregarle lo que es la bibliografía. Algunos escriben pues el nombre del libro donde investigaron, el nombre del autor, pero más adelante les voy a dar a conocer de qué manera se realiza
la bibliografía. La bibliografía es el nombre de los libros o enciclopedias que se consultaron. Las infografías son los links donde investigamos a través del internet. Dice acá, los pasos de un trabajo de investigación son, o sea, lo más sencillo, identificar la necesidad preguntándonos qué queremos saber. Selección lo más detallada posible del tema a investigar. Documentación de las investigaciones previas publicadas sobre este tema. Establecimiento de un plan de trabajo esquemático o detallado. Desarrollo del trabajo de campo. Redacción del trabajo de investigación. Elaboración de conclusiones. La presentación del trabajo y comunicación de las conclusiones. Aquí déjenme contarles que, como les decía, se hace un trabajo por escrito, se va haciendo a computadora, se va organizando toda la información que se va obteniendo, y en relación al trabajo de campo es las entrevistas, encuestas, cuestionarios que le vamos a pasar a personas, dependiendo del tema que se asignó. Y de todo ello se van elaborando entonces las conclusiones y se van agregando también imágenes para poderlo presentar después. Se hace una exposición en esta presentación del trabajo. Se hace una exposición ante el público y se da a conocer el tema que se investigó o que se trabajó. Etapas de la investigación. Según el escritor Briones G., en 1986, él escribió 4 etapas para poder hacer la investigación detallada de determinados temas. Por ejemplo, la conceptualización, del problema. Pregunte, ¿a qué se refiere? Pregunta de investigación, objetivos de delimitación, justificación y marco teórico. Estos pasos fueron los que estuvimos trabajando en la asignación de tareas que yo les di de la semana pasada para cuando empezó la tercera unidad. El diseño metodológico, o sea, ¿qué tipo de metodología vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos, qué técnicas vamos a utilizar para poder desarrollar lo que es nuestro diseño de investigación? Y también otra etapa es la recolección y procesamiento de información. Y aquí aclara, si es en fuentes secundarias como libros, enciclopedias, hay que escribir pautas para ese análisis del contenido, datos a seleccionar y a sistematizar. Y si es una fuente primaria, como por ejemplo las encuestas que yo les decía, ¿qué tipo de encuesta se va a usar? Y es la aplicación de los instrumentos. Posteriormente tenemos lo que es el análisis e interpretación de resultados. Aplicar las técnicas elegidas en el diseño de la investigación. Tenemos una gráfica con los pasos. Aquí aparecen 8 pasos que se realizan para poder ir elaborando nuestro diseño de investigación. Primero es definir el problema de investigación, o sea, el tema que vamos a trabajar, el tema que vamos a investigar. Algunas veces el docente es quien les da a conocer el tema que ustedes van a trabajar. Otras veces, si va a ser en alguna comunidad, vemos de donde nosotros vivimos, vemos qué clase de problema les está afectando a las personas. Por ponerles un ejemplo, ahorita lo que se está dando
con la pandemia. Ese sería un problema de investigación que podemos trabajar para poder ahí alrededor, sin salir demasiado de nuestra casa, sino que ahí alrededor con nuestros vecinos, poderles hacer preguntas de qué manera les ha afectado la pandemia, y entonces empezamos a diseñar nuestro problema de investigación. Número dos, formular hipótesis e interrogantes. Más adelante vamos a profundizar cada uno de estos pasos. El paso tres, formular las definiciones operacionales. Número cuatro, diseñar los instrumentos de investigación. Paso cinco, recopilar la información. Paso seis, analizar la información. Paso siete, elaborar las conclusiones. Y paso ocho, presentar los resultados. O sea, aquí está paso a paso lo que hablé anteriormente en el paso 8. Y vamos entonces definiendo cada uno de los pasos que se elaboran y desarrollan en lo que es el diseño de investigación. Antes de continuar, ¿vamos bien ahí? ¿Tienen alguna duda? No, señito. ¿Vamos bien? Va. Entonces, dice definición del problema. Es un enunciado amplio del problema en general e identificación de los componentes específicos del problema de investigación de mercados. Aquí es un ejemplo. El investigador debe considerar la finalidad del estudio, la información básica, la información pertinente que hace falta y cómo utilizan este estudio. Entonces, les decía yo que acá en la definición del problema, por el ejemplo del COVID, una pregunta sería, ¿qué tan afectados han sido las personas que conviven a nuestro alrededor en relación a esta pandemia y qué efectos ha tenido en lo económico, en lo social? Y ahí ya vamos definiendo lo que es el problema. Las hipótesis. Estas hipótesis a lo largo de nuestra investigación deben de ser comprobadas. La hipótesis es una suposición que uno se realiza y que tenemos a través de la investigación que vamos a hacer, tenemos que comprobar si es cierto lo que está aconteciendo o si es falso, ¿verdad? Y dice aquí en la definición que la hipótesis responde de manera amplia y general a las interrogantes, a los interrogantes planteados en la formulación del problema o el objeto de estudio. Nos hicimos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto está afectando a las personas la enfermedad del COVID? Entonces, a través de una hipótesis vamos a ver el porcentaje y si es cierto que sí está afectando y de qué manera a las personas. Aquí hay un ejemplo hablando sobre computadoras. Dice, la computadora con regulador trabaja 100% del tiempo sin fallar, o también la computadora que se utiliza sin regulador solamente trabaja 80% del tiempo sin fallar. Es una hipótesis que tiene que ser comprobada a través del estudio que se va a hacer del uso de la computadora. Hipótesis de investigación, dice. Más amplio su definición acerca de la hipótesis. Es una respuesta, solución tentativa al problema de investigación que por su alto grado de fundamentación teórica y empírica tiene altas probabilidades de ser verdadera. Todo el conocimiento científico está constituido por hipótesis.
por lo que siempre tiene carácter probabilístico. No existen verdades definitivas en la ciencia. O sea que es necesario analizarlas para que lo que planteamos en la hipótesis, en el transcurso del desarrollo de nuestra investigación, nos salga verdadera. ¿Se recuerdan también que les mandé un link para que ustedes analizaran los objetivos y que me pusieran ejemplos? Yo no les di un tema específico, solo les dije que si querían seleccionaran un tema de los que habíamos trabajado ahí en el cuaderno y que de ello estructuraran ustedes sus objetivos. Pues aquí entonces los objetivos están clasificados en generales y específicos. Siempre para poder desarrollar un trabajo, siempre se traza uno un objetivo, o sea, una meta que queremos alcanzar con la estructuración de nuestro trabajo. Y debe de ir acompañado, el objetivo general debe de ir acompañado de dos o tres objetivos específicos. No únicamente vamos a trabajar objetivos generales, sino que también nos vamos a trazar objetivos específicos. Y el general, como su nombre lo indica, a grandes rasgos tratamos el tema. ¿Qué es lo que queremos lograr con el tema que estamos analizando? Y en el específico sería de analizar los subtítulos o subtemas que tiene nuestro tema general y también qué queremos lograr. Y entonces dice acá que el objetivo general define dónde queremos llegar, el para qué de nuestra investigación. Y en los objetivos específicos definen las estrategias para alcanzar el objetivo general, o sea, el cómo. Y ustedes entonces me enviaron la tarea asignada en ese momento fue que tenían que estructurar un objetivo general y de ese objetivo general ustedes tenían que estructurar dos específicos. Y la mayoría, déjenme contar que sí, estructuraron bien sus objetivos. Alguien hasta me escribió un pequeño resumen del tema que estaba tratando. Y de ahí sacó sus objetivos y sí, estuvieron bien estructurados, déjenme decirles. Para la estructuración de objetivos se utilizan verbos. Los verbos son acciones que cada individuo desarrolla, como por ejemplo, comer, demostrar, contribuir. Esa clase de verbos son las que se utilizan para poder estructurar objetivos. También les hablaba a un principio, ¿verdad?, de una introducción. Aquí está, tiene más énfasis lo que es la introducción. Dice, es lo último que se escribe al escribir una obra, de lo general a lo específico. En la parte final del texto se escribe uno o dos párrafos de la obra específica. Se escribe utilizando la creatividad del autor, no un copy, o sea, no copy-paste como hacen muchos de una obra existente. Si se escribe algo de otro autor, hay que citarlo. Por ejemplo, según González, y está entre paréntesis el año 2000, que fue cuando él escribió, y se utiliza esta técnica para fortalecer el criterio o resultados del autor o como comparador. La introducción debe tener contenido de entre media y una hoja, nunca escribir en primera persona. Así como les decía que ustedes hacían antes las introducciones, a continuación presento el tema, no es de esa manera. Primera persona es yo. En relación a los pronombres personales, entonces no, se escribe de una manera general. Con esto que dice de las citas,
Yo los invito, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, si alguien ya les comentó, acerca de las normas APA. ¿Alguien? Díganme sí. Díganme sí, señor. No. ¿Sí? Sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Si no estoy mal, el año pasado a los estudiantes de tercero básico les dieron una clase en computación acerca de las normas APA. En estas normas APA encontramos lo que es unas instrucciones para poder desarrollar nosotros nuestros diseños o nuestros informes de una manera ordenada a computadora. Les da a conocer el tipo de letra que se utiliza para hacer nuestros diseños. Alguien no me dejará mentir de los que ya vieron este documento, pero se trabaja, el tipo de letra es la Times New Roman, ¿sí o no? A sí, ver. Señor. Sí, ah, ajá, muy bien. También les da a conocer de qué manera se colocan los títulos, si el título lleva negrita, qué número de letra va a llevar, los subtítulos, si van centrados o si van a la derecha. También les da a conocer los márgenes que se utilizan para que la presentación de su diseño de investigación o de su informe de su investigación sea de una manera estética y ordenada. También, si van a nombrar una cita de algún escritor, también les explica que de primero va el apellido, seguido por el año en que escribió, con entre paréntesis, casi así como está aquí en este tercer párrafo en la introducción. Para los que no tienen conocimiento de qué son normas APA, los invito a que en el internet investiguen, solo escriban normas APA y ahí les va a aparecer. Como les digo, es un manual donde les da orientación de cómo elaborar sus diseños o sus informes de investigación. Entre los informes y diseños también va lo que es una justificación de la investigación, y dice que la justificación explica el por qué se investiga. Las motivaciones pueden ser teóricas, metodológicas o prácticas. Y en la justificación se centra en la importancia de la investigación y no del problema. Esta justificación tiene un poquito de relación con la introducción que uno les da en los trabajos. Tiene un poquito de relación. Entonces, hay algunos algunos docentes que piden en su diseño o en su informe, piden introducción y no justificación. Y otros que solicitan ambas cosas, que pareciera que fuera lo mismo, pero tiene diferente significado, porque en la justificación va el por qué se está desarrollando la investigación que se solicitó. Vamos también en el marco teórico. El marco teórico es copiar detalladamente del libro, de la enciclopedia o donde ustedes hayan investigado, todo lo relacionado al tema que se está trabajando. Y aquí también va relacionado las normas APA, ya que se va a agregar el apellido y números de página de donde fue investigado el tema que estamos desarrollando.
para, esa es la función del marco teórico en un diseño o un informe de investigación. Las conclusiones. Generalmente el trabajo de investigación produce varias conclusiones, por lo menos una por cada capítulo. O sea, si lo que investigaron tiene tres temas y tiene subtemas, lo que debemos de hacer es sacar una conclusión general de todo lo que se trabajó, o podemos una de cada tema o subtema. No importa, pueden ir tres, pueden ir cinco, pero no, y si van a hacer una nada más, no en dos renglones, tiene que llevar mínimo unos 15 renglones la conclusión a la que se llegó con lo que ustedes estaban investigando. Y si hacen tres o cinco conclusiones, pues ahí sí es aceptable unos tres o cinco renglones en su conclusión. Seguido de las conclusiones van las recomendaciones. Y las recomendaciones no son más que los consejos que se dan para mejorar lo que ustedes investigaron. Dice, son los consejos que como resultado de la experiencia llevada a cabo en tal trabajo de investigación, se ofrecen a los que van a implementar lo estudiado. Se puede considerar un desprendimiento natural de las conclusiones, y en algunos trabajos las conclusiones y las recomendaciones van unidas en un solo título, pero es mejor trabajarlas de manera diferente, en una hoja las conclusiones y en otra hoja las recomendaciones. Aquí también se pueden trabajar de tres a cinco recomendaciones según lo que ustedes quieran recomendar para el lector que va a tener a bien pues leer su diseño, o también una recomendación del tema para cuando se está dando a conocer de manera expuesta. La bibliografía. En la bibliografía dice que es una lista de publicaciones o materiales sobre un tema. Los materiales que incluye son, si ustedes investigaron en libros, en revistas, en periódicos, en enciclopedias o en materiales electrónicos, deben de ir colocados ahí en la bibliografía. ¿Y de qué manera se colocan? Se colocan de una manera ordenada. Los libros dice que de primero se escribe el apellido del autor, después sigue solo un apellido, después una inicial del otro apellido y un nombre, y siempre con letra mayúscula. Y aquí en las bibliografías cambia el tipo de letra que se ha estado usando en todo el desarrollo del contenido, cambia, ya que aquí se usa el tipo de letra italic. Y como les decía, de una manera ordenada, en orden alfabético, van colocados los nombres y apellidos de los autores de los libros. Se coloca también la fecha en que publicaron, entre paréntesis, y también lleva el número de página que fue consultada, también de esa manera. Y entonces, hasta ahí jóvenes, con el tema diseño de investigación. No sé si les quedó ya más claro a cómo venían desarrollando sus tareas. ¿Tienen algún comentario que hacer? Les escucho. A ver. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo está bien. Todo está bien, gracias, Pablo. ¿Quién más? ¿Tienen alguna duda? Sí, señor, todo está claro. Bueno, muchas gracias. Vaya.
Entonces, como siempre, yo les voy a compartir este documento, se los voy a compartir en el icono documentos. Ustedes pueden visitar el aula virtual y encontrarlo en el icono documentos. Probablemente su proyecto de evaluación de sociales y de comunicación y lenguaje los voy a unificar y les voy a asignar el que elaboren ustedes un diseño de investigación, pero este va a ser pequeño, no va a ser muy extenso, para que ustedes se vayan ya socializando. Y para que cuando ya en seminario les corresponda elaborar o en otro curso su diseño de investigación, ya no se les dificulte. ¿Estamos? Señorito. ¿Sí? Tengo una duda sobre respecto al video que nos puso para hacer la metodología. Ahí decía la escala de Likert. ¿Qué es eso, señor? ¿Escala de...? Likert. Sí, fíjese que es un análisis que se hace sobre los distintos métodos que se utilizan. Entonces, el que mejor puedan ustedes utilizar es el que se va a desarrollar en el diseño, y entonces por eso es de que aparece esa escala. Es un pequeño cuestionamiento que se les hace para ver qué metodología es la más adaptable para el trabajo que vamos a desarrollar. ¿Estamos? ¿Alguien más? Muchas gracias, señor. Y sobre los ítems. Los ítems son los, es como el, algo que no les dije de ahí. Ah, sí, hablamos del índice. En el índice van enumeradas las hojas. Y entonces, ítem también es una pregunta. Ítem son las preguntas que se les da a conocer a ustedes. Si, por ejemplo, en algún tema no quedó claro, entonces dice en el ítem y tiene el número. Y es una pregunta. Los ítems son las preguntas que se hacen ya cuando en las evaluaciones escritas. Esos son los ítems. ¿Algo más? Gracias, señito. Vaya. Bueno, entonces creo que ahí estamos. Entonces, para aclararles en relación al índice. El índice va a ser lo último que después de que hayamos diseñado todo, que hayamos agregado introducción, justificación, hipótesis, todo lo que es el marco teórico en relación al diseño de investigación, la bibliografía, las recomendaciones, las conclusiones, entonces ya se hace el índice. Como les decía, ahí en el internet hay un instructivo, solo se tienen su documento abierto, se colocan a partir de la tercera hoja, porque la carátula no se toma en cuenta para un índice, entonces se colocan a partir de la tercera hoja y automáticamente por medio de ese formato que les digo, ya les enumera todo su documento y van apareciendo también los títulos. Sergio Leonel, ¿quiere hablar?
No, señor, disculpe, es que se activó solito. Ah, bueno, ok, bye. Entonces, de esa manera, jóvenes, comentarles que ya fue asignada la tarea de comunicación y lenguaje y de ciencias sociales para la próxima semana. Y es sencilla, es un resumen de lo que trabajamos en sí, del diseño de investigación, de los elementos que usamos para poder hacer investigaciones, como las bibliotecas, las hemerotecas, de eso se trata. Estoy para servirles cualquier duda en el WhatsApp y se cuidan mucho. Hemos terminado. Que tengan un buen día. Bendiciones.